Hola, hola a todos, bienvenidos sean a un encuentro más de este torneo de Super Mario 64 Randomizer. Mi nombre es el señor Indice, soy el peor mimo de la historia. Se me olvidó añadirme en pantalla. ¿Qué tal? Yo soy su amigo de siempre, el Fantasma. Y bienvenidos sean ustedes a este torneo de Super Mario 64 Randomizer. Y bueno, en esta ocasión estamos teniendo el segundo y último match perteneciente a esta primera ronda, después de estar pasando un fascinante tiempo en lo que es la ronda de clasificatorias. Pues es momento ahora de iniciar de lleno ya con el bracket final. Ahora sí, vamos a ver de qué están hechos los chicos. Y los encuentros van a ser al mejor de tres. La seed de esta ocasión, de esta primera ronda, la 0-10-46. Y pues bueno, vemos que ambos chicos prefieren ir directamente a lo que es Bombardfield, lo regular. Y vemos que vamos directamente a Tiny Huge Island. La verdad, no soy fanático de este nivel y encontrarlo de entrada no lo considero algo atractivo, pero pues esto, pues bueno, a fin de cuentas, si salimos de este nivel nos puede ayudar a ver qué hay más adelante, nos puede ayudar a ir abriendo más niveles, todo eso siempre es bueno, encontrar cualquier nivel para ese aspecto. Vemos que mientras tanto Satoru trató de abrir la caja que encontraba, la caja que estaba por esta zona, lastimosamente no era la caja de la estrella, hay que seguir buscando, y una caja con una estrella en lo que es este nivel, pero de ambos chicos están teniendo detalles para poder avanzar, para poder seguir adelante. Así que lo que decide hacer Satoru es probar suerte con las monedas rojas. Mientras tanto, Isa, no estoy muy seguro de lo que está tratando de hacer. No sé si buscará moverse a otra parte del nivel o, bueno, está un pequeño refil de salud. Vemos que recibe Satoru una pequeña quemadita de anís. Tratando de trepar e ir por las monedas rojas y una más y llega a ser esto fatal. Casi, casi estuvo cerquita de tener otra quemadita nuestro buen amigo Satoru. Que bueno, vamos a ver si tiene sonidos stream. Que debería tener, ahorita en un momento se lo vamos a poner. Y vemos que bueno, ambos chicos llegaron a morir. Y vamos a ver ahora qué sorpresa nos trae Huge Island. Ok, leto la balanza. Ok, ya va agarrando forma esto. No sé qué estaba haciendo ahí Isa. Se fue a la pintura que no era. Y se nos confundió brevemente Izanagi. Y pues bueno, ahora vamos a estar en lo que es Neta Lava Land. Interesante spawn para Satoru, que tuvo que hacerse un pequeño damage boosting para llegar a la parte inicial del nivel. Mientras tanto, Izanagi está aprovechando también estos boostings para ver qué encuentran por ahí. El señor Letrevo le hizo un saludito, pero pues él no nos sirve por acá. Vemos de momento que Satoru decide ir al volcán. La verdad es un movimiento inteligente. Aquí tenemos dos estrellas de entrada. Solo que vamos a ver qué posición tenemos con las estrellas. Y las dos están en la parte de arriba y cerca una de la otra. No está nada mal. Y ok, estamos teniendo problemas de conexión con Izanagi. Vamos a tratar de solucionar eso. Dentro de poco vamos a cambiar de momento a Satoru. Ojalá lo dejemos con el feed de Izanagi dentro de un rato. De momento, pues bueno, primera estrella para Satoru. Y ahora vamos a ver a dónde nos lleva Leta Labran, que nos lleva a Wet Dry World. Muy bien, damas y caballeros, ya estamos agarrando forma. Esto ya está agarrando forma. Vemos que también Izanagi decidió ir a Leta Labran para darse cuenta que es Wet Dry World. La verdad, es un muy buen nivel y quizás de los primeros que hayan encontrado no estuvo nada mal. Vemos que mientras tanto Satoru está tratando de buscar las cajas de este nivel. A ver qué hay por aquí, buscando las cajas que nos da la estrella. Tres cajas y ninguna nos da la estrella, muy mal. Así que decide agarrar directamente una estrella que estaba suelta. Vemos que había otra caja al fondo, esa podría ser algo más útil para más adelante. Vemos que ya Izanagi ha obtenido su segunda estrella en lo que es TikTok Clock. Me imagino que TikTok Clock se encontraba en Wet Dry World. Y sí, ok, ya nos estamos redimiendo, ya estamos yendo por un buen orden. TikTok Clock también es un muy buen nivel. Son 5 estrellas en total las que hay en este nivel, hablando de las estrellas sueltas. No hay ninguna caja. Si alguno de los chicos prefiere ir por una caja, más que nada sería para obtener alguna vida adicional, que de hecho vamos a estar perdiendo muchas vidas con tal de poder llegar a algunos niveles en algunas ocasiones. ¡Dos estrellas juntas para Satoru! Ya tiene información de otra estrella para otra revisita. Mientras tanto, pues bueno, vemos que TikTok Clock nos lleva al acuario. Ya estamos por parte de Izanagi en esta parte. 2 estrellas para Izanagi, 3 para Satoru. Yo voy por mi botanita, no tardo. En lo que, bueno, Izanagi probará suerte
ir a por la estrella del acuario. Vemos que Saturno está por lo mismo. Yo regreso en unos segundos, no tardo. Perdón, yo volví. Fue una botanita y pues parecía que iba a llover y que por el cielo se estaba nublando. ¿Qué creen? Está lloviendo. Mientras tanto, pues bueno, vemos que ambos chicos están todavía probando suerte en el acuario. Y Sanagi ya reunió las 8 monedas rojas para poder obtener esta estrella. Vemos que lleva para ello. Lastimosamente está perdiendo muchos cuadros. Esperemos que eso se arregle un poquito más adelante. Es un detalle de su stream. Les pedimos una disculpa por eso. Acaba de tronar y ojalá no se vaya la electricidad y pueda seguir comentando en lo que me agarró la pantalla que olvidé agregarme. 4 estrellas para Satoru, 3 para Izanagi. Vemos que apareció Toltol Mountain. Y hay una estrella disponida por parte de Izanagi. Vamos a ver si es en la entrada de Yoryu Roger Bay. Perfecto, nada mal. Toltol Mountain para ambos. Van por la misma ruta de niveles. De momento hay una estrella de diferencia. Vemos que Izanagi se avienta un clavado al estilo indio al vacío. De lo que alcanzamos a ver de su stream. Vamos a ver si esto puede arreglarse dentro de poco. Les pedimos nuevamente una disculpa por este asunto. Y vemos que ya tenemos la entrada a Bomb Bomb Battlefield, que en este caso, bueno, parece que el stream de Isa está yendo bien. Vamos a darle un pequeño reopen para tratar de arreglar esto. Así que, bueno, ahora de momento Satoru aprovecha para seguir accediendo a TikTok Green. Ok, esto debería arreglar el stream de Izanagi dentro de poco. En el momento, pues lastimosamente a Satoru le falló el cálculo tratando de avanzar el nivel y poder tomar una estrella. De momento, pues bueno, Isa, bueno, aquí sí les pido una disculpa, no sabría decir exactamente. Vemos que todavía sigue probando suerte en lo que es Bomb Bomb Battlefield, hasta donde el sistema no lo permite, que empezó a caer su stream y empezamos a perder muchos cuadros. Estoy tratando de ver qué solución podemos tomar al respecto. De momento, pues bueno, no había dónde se metió Saturno, que no llevó a Big Push Hound. Y dicen, ¿saben qué? Yo no voy a estar en este nivel, yo me salgo de aquí. De momento, pues vemos que va a probar suerte y ver cuántas estrellas le hacen falta para abrir algunos niveles. Ya no vi de Tanisha's Island, perdón, Yoryu Roger Bay, 16 para el Light de Peach, 18 más para lo que es Wound Fortress. Vamos a ver la entrada de Bowser. 2 estrellas más y podremos ver qué hay en Bowser 1. Furkun Mountain nos pide 6 estrellas más. Pero bueno, de momento seguir buscando estrellas y ¿cómo están, chat, en este domingo? Buenas tardes, buenas noches, buenos días y ya es lunes para ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, voy a hacer una mañita para poner tantito a Isa en pantalla. Espérenme un momento. De momento, pues bueno, vamos a ver que Satoru nos va a deleitar con mostrarnos qué hay en Vanish. Y vamos a esperar a que el feed de Izanagi regrese. De momento, yo aprovecho de cerrar la ventana que ya empezó a caer el aguacero. Así que hagan sus apuestas, señores. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en Vanish? Y en Vanish tenemos Wound Fortress, damas y caballeros. La Seed ya va empezando a tomar forma. Y es que, bueno, es un nivel demasiado cortillo, así que también hay una muy buena cantidad de estrellas. Así que una vez que encuentras este nivel, sobre todo en 30 estrellas, ya la armaste, porque puedes ir rápidamente por todas ellas. Te ahorras una buena cantidad de tiempo. Y pues bueno, vemos que ya, bueno, hay dos estrellas spawneadas, ya hay. Satoru tomó una, tiene información de la otra. Dentro de poco vamos a estar recuperando y acomodando lo que es el feed de Izanagi. Y Wound Fortress, pues, nos llevan a Jolly Roger Bay. Con esto, pues bueno,
No está tan mal, no está tan mal. Porque de hecho aquí Satoru puede aprovechar eso a su favor, porque ya sabemos que la entrada de Total Mountain está en. Pues está en este asunto, está en lo que es Joy Roger Bay. Así que voy a silenciarme a mí mismo durante un momento en lo que hacemos un recrop de Izanagi. Afortunadamente parece que ya estamos de regreso. Lo que carga este asunto para poder moverle Izanagi, pues Satoru ya ha descubierto también One Fortress. Vimos ese rato que fue donde el Rey Bom Bom estaba por acá, y vemos también que tenemos la caja con la estrella. No creo que Satoru vaya a volver a acceder a One Fortress en lo que queda, en lo que resta de la carrera. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño reset de Drawing Up. La imagen se va a ir durante un momento, pero esperemos que esto nos pueda ayudar para solucionar ese detalle que estamos teniendo con Izanagi. Les pedimos una disculpa. El stream va a seguir continuo, nada más simplemente. Y ahorita vamos. Bueno, la imagen se va a ir durante un momento y ahorita regresamos. Así que de momento, pues yo también aprovecho para ir viendo el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? ¿Lo están disfrutando? ¿Lo están pasando bien? ¿Cómo les fue en domingo? Cuéntame, ¿cómo les fue en esta semana? Bueno, parece que ya estamos de regreso. Vamos a tratar de arreglar este asunto con Izanagi. Parece que no han habido nuevos niveles. Ok, dentro de nada deberíamos tener este asunto con Izanagi correctamente. Perfecto, damas y caballeros, ha regresado la acción. Nada más ahorita en un ratito vamos a sincronizar este asuntito. Nuevamente les pedimos una disculpa por todo lo que está pasando. This has never happened before. Así que continuando con la acción en el entorno de los niveles, pues bueno, otra vez nos vamos a Tick-Tock Clock por parte de Satoru. 11 estrellas para Satoru. Izanagi todavía sigue en 4. Sigue probando suerte Izanagi en lo que está en Ixchel Island. Personalmente no me gusta hacer eso porque yo soy re maleta en el nivel. Pero pues bueno, vemos que Izanagi no le tiene miedo al éxito y quiere probar suerte. Dice: yo quiero ver qué hay acá. Y vemos que otra vez se nos llega a ir el feed de Izanagi. La verdad, esto es muy lamentable. Vamos a tratar de solucionar esto para la siguiente carrera, ya que ahora, en comparación con. En comparación con. Con las clasificatorias, pues ahora este asunto que tenemos aquí es un. Es ahora al mejor de tres, así que no va a ser un solo encuentro, no va a ser una sola carrera, vamos a tener tres. Vemos que Saturno ha encontrado Snowman Land, lastimosamente, pues bueno, por estar tratando de arreglar ese asunto ya no alcancé a ver por dónde andaba. Mientras tanto, bueno, le vamos a echar otro reopen a Izanagi, que si sí se nos está lagueando horrible. Y ahorita, de hecho, vamos a pedirle que le baje un poquito la resolución de su stream, porque le tiene una resolución muy rara. Y a veces esas cosas llegan a afectar los streams de la máquina.
Encontramos que Snomada nos lleva a Wing. La verdad, esto no es muy llamativo. Ya hace falta una sola estrella Satoru para poder abrir Jolly Roger Bay y aprovechar a vaciar lo que es. Que es Tolton Mountain. Pero veremos, ya hay una puerta que puede abrir. Y esa puerta es la que nos lleva a Cuckoo Mountain. El Cuckoo Mountain nos lleva a Metal. Esto ya no es bueno del todo, pero esto nos podía dar paso a lo que era Hazy Maze Cave. De momento Satoru decidió no ir por ello. Es un movimiento inteligente, ¿por qué? Porque recordemos que él ya abrió Vanish, y Vanish es buen fortress, es buen nivel, así que vamos a... Parece que va a ordeñar este nivel, va a sacar más estrellas, y menudo spawn cerca de una estrella, nada mal, nada mal, Mira que bueno, Izanagi se va a la ciudadela. No sé si yo debería romper el corazón con decirle que pasa en la ciudadela por aquí. Pero quiere probar suerte y ve que por acá. Aún así, pues bueno, ahora nos salimos por parte de Satoru. Nos vamos a lo que es Bowser 1. Que Bowser 1 lleva Rainbow Ride, más buenos niveles. Vamos a ver qué buen spawn le toca y a qué tan lejos están las estrellas. Vemos que abajo a la derecha hay una. Y parece que va a ir por esa estrella. Casi, casi se nos va al vacío y nos avienta un caballo del siglo de indio. Hay una caja en el fondo. Vamos a ver si hay una estrella por acá. Y en efecto hay una estrella. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque Saturno ya tiene la información de una estrella exponida más aquí. Así que cuando revisitemos Rainbow Run, pues vamos a ir por esa estrella. Wing Mario vs Rainbow. Ahora sí ya tengo la información que nos lleva a Snowmanland. Bueno, ya tengo la información que era la que me faltaba. Que igual es un nivel decente. De momento andábamos viendo una cajita por ahí, por parte de Satoru, no era la estrella, vemos otra caja, y aquí sí era otra estrella, además de que ya vimos dónde está la primera estrella del nivel, que es una estrella ya spawneada. Más información para Satoru. De momento Izanagi sigue dando una vueltita por ahí para ver qué vamos a encontrar, y él se mete a Rainbow Ride, que Rainbow Ride nos lleva a Big Bus Hound. Ok, este era el pase que ya no habíamos marcado con Satoru en su momento. Todavía no podemos entrar en Wind, parece que necesitamos más estrellas todavía. Así que vámonos a Rainbow Ride. Y menudo spawn en el barco donde hay una estrella spawneada. También había una caja por ahí, pero es un poquito complejo a veces moverse en el barco. O al menos lo es para uno. Y por el momento parece que Satoru va decidido a seguir probando suerte en Rainbow Ride. ¿Qué disponemos dentro de la casa? ¿Qué tenemos dentro de la casa? Parece que no hay nada por aquí. Así que nos teletransportamos a otra sección. Mientras tanto, pues bueno, vemos que Izanagi ha sacado una estrella, pero se fue hasta el techo de la casa de los bus. Así que no sabemos si va a ir por ello. Y momento lamentable para Satoru porque vio una estrella. Pero Mario se quiso... Perdón, se quiso aventar un clavadito al estilo indio al vacío y pues ni modo, no la pudo agarrar. Ya es 7 estrellas para Satoru, 7 para Izanagi, diferencia de 10 estrellas, perdón. Cualquier cosa puede pasar. De momento, regresamos a lo que es en Snowmanland por parte de Satoru. Recordemos que ya sabe que hay una estrella escondida aquí, parece que va a agarrar esa estrella y en efecto la agarró.
De momento Isa encontró a la estrella escondida de Big Boss Hound dentro de la casa, así que preferirá que se esté en lo dejado para ir por la otra. ¡Están cayendo truenos, señores! Madre santa, sí se dejó venir el agua, ¿eh? ¿Y qué creen? Satoru ya puede entrar a la habitación de Yuri. Y alguien debería decir a Izanagi que solo hay un fantasma que te da el acceso a Big Boss Hound. Y bueno, ¿qué tiene Big Boss Hound? Big Boss Hound tiene Wing Mario Verde Rainbow. La verdad a Izanagi le convendría ahorita mismo ir a ver qué hay en... ¿En Vanish? Pero sigue probando suerte a ver qué niveles van encontrando por ahí. De momento, pues, Satoru sigue adelante en lo que es en... En lo que es Turtle Mountain. Tiene disculpas si escuchan ruido de fondo, es la lluvia. Que a veces al filtro le gusta ignorar ese y saca cualquier ruido. Y seguimos manteniendo esa diferencia de 10 estrellas, 19 para Satoru, 9 para Izanagi. Satoru va a buscar al Toad, pero ese spawnea hasta las 25 estrellas, así que este Toad no va a ser el correcto. Parece que Izanagi quiere probar suerte con lo que es Wincap. Ok, no me gustó dónde spawneó. No me gustó mucho dónde spawneó la estrella del Bully de Hielo. Pero esto no debería ser problema para Satoru. Bueno, un salto vacío con Swag por parte de Izanagi. Y le decimos hola a Shifting Sandland por parte de Satoru. Mientras que Izanagi trata de agarrar una vida probando suerte en Lethal Lavaland. Vemos ya la estrella spawneada, que es la de la tunda de... La que suele encontrarse en la parte frontal de la pirámide por parte de Satoru. Y una quemadita de anís para nuestro amigo Izanagi. ¿Dónde estás sentado, Izanagi?
Bueno, recordemos que Lethal Avalanche es Wonderworld. Vamos a ver si en un ratito Satoru sigue probando suerte y a ver a dónde se va. De momento pues va a aprovechar a agarrar dos estrellas que ya debería tener seguras por acá. La primera de Mips, que este conejo mañoso no se está dejando agarrar. Le costó algo de trabajo a Satoru poder tomarlo. Así que bueno, estrella 24. Y toca buscar al Toad, que spawnea por aquí cuando ya se tienen... Las tienen tres estrellas. Aquí vamos a ver si este es el bueno. Y sí, es el bueno. No, no es. Y le faltan 8 estrellas para poder entrar a Hazy Maze Kid. Así que nos vamos ahora a Weather World. Satoru dice no gracias, nos salimos. Vámonos de nuevo a Yellow Roger Berry, que nos va a llevar a Total Mountain. Ese de nuevo 25 para Satoru, 5 más y se lleva el primer punto del encuentro. Y Sanagi todavía está batallando para poder encontrar su estrella número 10. Parece que este primer encuentro ya está apuntando a un posible ganador. Bueno, sí, vamos a ver qué hacen los dos chicos. Satoru prefiere ir otra vez a Snowmanland, pero prefiere salirse de nivel. Vamos a ver a dónde se mueve por ahora. Ok, parece que vamos con Bowser. Recordemos que Bowser nos lleva a Rainbow Ride. Y se tomó una estrella que ya había tomado. Me imagino que para salirse de nivel puede entrar a TikTok Club. Vemos que el barco ya no nos guarda ningún otro secreto. Así que toca estar explorando alrededor para ver qué encontramos. Mientras tanto, Izanagi alcanza a ver una estrella por ahí, pero no apunta bien a dónde tiene que caer. Y nos damos un pequeño clavado al vacío. Mientras tanto, bueno, Satoru ha agarrado la estrella número 27, que era una estrella de la cual ya tenía información. Tres estrellas más y se lleva el primer punto de este encuentro. Mientras tanto, no sé por qué Isa volvió a entrar al acuario. ¿Va a agarrar otra vez esta estrella? Ok, la verdad no entiendo qué está haciendo Isa, pero sí está un poquito... medio perdido. Go!
go. Go. Mamma mia! Let's go! Bueno, parece que estaba muteado. Perdón, es que estaba teniendo detalles técnicos. Andaba diciendo que, pues bueno, ha terminado el encuentro. GG's para Satoru. Y Sanae, pues bueno, tendrá otra oportunidad. Para ver si damos un pequeño revés aquí. Yo, bueno, en unos 3-4 minutos vamos a estar iniciando con la siguiente ronda. Se va a tomar un pequeño descanso en lo que preparamos la siguiente sala para la segunda carrera. Así que no se despeguen, vayan por una botanita. Y nos vemos dentro de un momento.
Thank you.
Hola a todos y bienvenidos de vuelta. Y pues nada, haciendo un pequeño resumen, en el anterior Satoru se llevó el encuentro, llegó a 30 estrellas y Sanagi lastimosamente pues no logró llegar al objetivo. Pero aquí estamos en el segundo encuentro, les recordamos que el torneo es al mejor de tres, así que todavía Sanagi tiene una posibilidad más de poder hacer las cosas. La seed que vamos a estar jugando ahorita es la 61-356 para este segundo encuentro. Vemos que, bueno, de momento tenemos unos problemas ahí con la imagen, les pedimos una disculpa por ello. Y empezamos con One Fortress, esto significa que esta seed va a ser demasiado interesante. Que pues bueno, el detalle con este nivel es que no es un nivel malo, sino que, bueno, obviamente One Fortress es lo mejor que puedes encontrar, pero siento a veces que encontrándolo como primer nivel puede desencadenar una serie de actos desafortunados, como por ejemplo, tenemos que One Fortress no lleva metal. Pero el lado bueno es que al menos ya tienen un lugar seguro en el cual vaciar estrellas. De momento observamos que Satoru prueba suerte y parece que va a ir por... va a ver si puede tomar todas las monedas rojas de nivel. De momento, bueno, ha pulsado el botón, parece que Izanagi va a probar suerte con lo mismo o simplemente estará buscando el botón. ¿Ok? También botón pulsado por parte de Izanagi. Y los dos van a probar suerte por la moneda de este nivel. Vemos que ya la ha spawneado Satoru. La posición no es mala, afortunadamente. Así que pues nada, señores, este es uno de los raros momentos de la vida en donde... donde hace unos... Bueno, perdón, mi mensaje. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Andaba comentando que... Pues bueno, en este caso, todavía Isa sigue probando suerte tratando de agarrar todas las monedas rojas. Ah, ya me acuerdo que iba a decir, que esas son las pocas veces en las que podemos observar esto, que hay gente yendo por esta moneda, bueno, por estas monedas para esta estrella. Y bueno, tras haber muerto en Tiny Hughes Island, no sé por qué Satoru fue a hablar con ese Toad, pero pues bueno, le quiso decir un hola. Vemos que Tiny Hughes Island no lleva nada más y nada menos que TikTok. Creo que okay, nos estamos redimiendo un poco después de este pequeño tropiezo. Y todavía Izanagi insiste en que quiere la estrella en este nivel. No se cansa. Está decidido, sabe qué es lo que quiere hacer. Y en lo que sigue haciendo su intento, pues bueno, ya tenemos la 3 estrellas por parte de Satoru. Y vemos que TikTok Clock no lleva a Hazy Maze King. Izanagi andaba buscando una moneda, vemos que ya... ¿No la ha visto o qué está buscando? No entiendo qué está buscando. Ah, ok, está tratando de ver un buen ángulo para caer y tomar la moneda. Y lo logró. Ya tenemos estrellita por acá, por parte de Izanagi. Pues mientras Izanagi descubre que Hazy Maze Cave nos lleva a Tiny Hughes Island, pues bueno, Satoru se empeñará al parecer en buscar la caja con la estrella. Vemos que este lado no está.
Vemos una vida por ahí, aprovechamos a tomarla, que puede que más adelante nos sirva. Y parece que vamos a ir de nuevo a probar suerte con las monedas rojas del nivel. Mientras tanto, una ráfaga de viento ayuda a que Izanagi no se caiga y pueda mantenerse en el nivel. Vemos que esa caja desafortunadamente no tenía la estrella que estábamos buscando, así que tenemos que hacer esto de nuevo. Y bueno, al menos aquí lo que pasó con Satoru es que el pez grande se lo tragó, se me olvidó el nombre de ese pez. Pero al menos esto lo saca del nivel para poder entrar directamente a lo que es Tanishi Challenge, que recordemos que es TikTok Clock. No sé si Izanagi vaya a buscar hacer lo mismo. Que la verdad sería lo más... Lo que yo haría en este caso sería aplicar lo mismo a Satoru. Buscar morir en este nivel para poder entrar a TikTok Clock. Más que nada, Isa no sabe todavía que Tanishi Challenge llevaría a TikTok Clock. Y se quiere empeñar en ir por las cajas. Pero ¿cómo que le digo que la caja chida aparece cuando todo está de proporciones bíblicas? Bueno, de momento nos vamos a reemburrar, que nos lleva todo el momento, ok. Me retracto lo que dije al inicio. No han sido malos niveles del todo lo que hemos encontrado. Hemos ya localizado pues niveles rápidos. Bueno, niveles buenos para este randomizer. Bueno, la verdad ya Izanagi ha descubierto que dónde está TikTok Clock y spawnó cerca de una estrella, nada mal. Ya tenemos Gone Fortress, tenemos Total Mountain y TikTok Clock. Tres niveles muy buenos, sobre todo en un randomizer tan corto como este. Y en su búsqueda, pues bueno, Satoru ha encontrado una estrella spawneada. Y Izanagi anda calculando cómo subir. Alguien debería decirle que con el salto de lado, con el de salto hacia atrás, podría llegar sin problemas. ¡Creemos Cool Cool Mountain! Y Heisei Mayscape, bueno, Heisei Mayscape para Izanagi, que spawneó cerca de la zona del dinosaurio este. Y parece que no puso atención al uno que estaba ahí, que señale que ahí había una estrella. Y parece que al fondo hay más. Quiere subirse a pequeño dinosaurio para ver qué va a hacer. Y ahorita no lo va a tocar porque ya acabo de ver la luz del tallo. De momento, Satoru aprovecha utilizar la técnica del pause buffering para poder encontrar la estrella spawneada, que en este caso ya la encontró, que es la de Walkix Wilbur. Vamos a ver ahora a dónde nos lleva Snowmanland, Cool Mountain, y Cool Mountain nos lleva a... ¿Quién lo diría? Snowmanland. No sé, personalmente me encanta cuando Cool Mountain te lleva a este nivel. Y de momento, bueno, Isa va a aprovechar que esto, de cierto modo, es como una especie de loop. Heisei Mayscape, Tanishi Challenge y lo que es TikTok Clock. La estrella no spawnó un buen punto para Satoru, así que va a tener que hacer circo, maroma y teatro para poder llegar. A su vez, acaba de ver a lo lejos otra estrella. Y pues Izanagi va a aprovechar a vaciar Gone Fortress. Dice que ya tengo acceso a ello, ¿por qué no aprovechar de una vez? Ocho estrellas para Satoru, 5 para Izanagi. Thank you.
Hego. Here we go. No, disculpa, estoy de regreso. Vamos a ver qué, pues bueno, Satoru va a probar suerte y vamos a ver qué hay en el acuario. El acuario tiene Winka. Interesante. Este salto, pues si Saragi sigue probando suerte en lo que es Bone Fortress, pulsamos el botón por parte de Satoru y nos vamos a vacío. Aún no podemos acceder a Wing. ¿Podemos entrar al Light de Pitch? ¿Qué tiene el Light de Pitch? Y tenemos Vanish. Ok. Ya empezamos con las malas combinaciones. Así que es momento de descubrir, de revelar el secreto que nos oculta Vanish. ¿Se imaginan que fuera un loop con Acuario, con... bueno, que fuera un loop con Peach Secret Slide? Bueno, no sería tanto como un loop, porque de todos modos cuando sales te quedas en el medio. Ya nos llegamos a ver, ¿quiénes ocultan ese nivel? 15 series para Satoru, 6 para Izanagi. Bowser 1. ¿Sabemos que Bowser 1 nos pueda llevar a un mejor nivel? Y bueno, Acuario. Y ahora Satoru también va a aprovechar a vaciar lo que es Bone Fortress. Y están ahí de momento agarrados a estrella número 7. Me encanta cómo cuando uno pierde cuadros, el otro no. Y cuando se arregla el destino del candado perdiendo cuadros, el otro empieza a perder cuadros. Maravillas de la tecnología, damas y caballeros. Aprovechamos la visita a Metal, que nos saca en Hazy Mayscape y nos lleva a Tanishish Island. Y bueno, recordemos que Tanishish Island nos mete al Crypto Clock, así que no es un movimiento tan descabellado. Bueno, una estrella
Cerca un bloque en lo que es TikTok Clock. 2 estrellas para el Satoru, 7 para Izanagi. El Satoru está teniendo muy buenos reflejos para poder localizar estrellas y moverse hacia ellas. Pues nos vamos de regreso a Kurkul Mountain. Además para aventaros un clavado al estilo indio. Y para Snowman Land, mi socio. Todo va decidido a localizar la caja en este nivel. Y lo ha logrado. Esta caja, pues bueno, ya con esto va a lograr el Ucrania Estrella 15. Ya está a mitad del camino del requerimiento para poder ser acreedor al siguiente punto de esta segunda ronda. Bueno, este segundo encuentro. En el centro de Izanagi, pues bueno, pierde una vida. Y pues nos vamos a Moon Fortress. Tras haber salido de Moon Barcel. Bueno, Isa ya puede, bueno, ha descubierto que puede abrir en Kurkul Mountain y va a descubrir que esto lo va a llevar a Snowmanland, si no es que ya había entrado y no había puesto atención. Pero al menos ya tiene acceso a un buen nivel también que pueda ayudarlo en lo que es la contribución a su cantidad de estrellas. Aún no podemos entrar a Vanish, parece. Perdón, a Wingcap. Y Satoru va a aprovechar a que ya puede abrir la puerta de Kurkul Mountain para vaciar también Snowmanland. Y Satoru se va al iglú que se encuentra en el Nomadland. Aquí hay una estrella spawneada también. Bueno, hay una estrella, creo que no está spawneada. Estaba dentro de un bloque, o igual puede que estaba spawneada. No, no recuerdo. Tiene un rato que no veo a gente entrar por aquí. Y pues sí, estaba spawneada, estrella número 17. Para Satoru y Izanagi con 7, una diferencia de 10 estrellas. Uno para entrar a... No sé para qué quería a Satoru y checar el Bowser 1, si eso nos lleva al acuario. Y él ya había checado eso.
Que como que a Saturno se le fue el avión, creo. Porque el acuario nos lleva a Wing. Se habrá confundido, lo más seguro. Creo que Saturno no usa traque. Por lo que veo. Así que no, bueno, vamos a ver qué es Snowmanland. Un pequeño surf en el caparazón por parte de Saturn. Bueno, quizá no tanto porque recordemos que él ya había visto esa estrella por acá. Así que fue muy inteligente también haber tomado el caparazón para poder subir con un poco más de facilidad a esta zona. Thank you.
¡Let's go! Yeah.
Yeah.